Hola, ¿les gusta esta flor? Es muy bonita, ¿verdad? Pues es muy sencillita de hacer. Quiero que vean ustedes. Miren. Las cadenas que ustedes quieran tejerle. Y posteriormente van a dejar. Aquí me falló porque normalmente en todas les dejo de uno, salto uno y paso al otro, pero aquí me comí dos. Pero de todas formas quedó hermoso. Esta fue de 35 más el aumento. Entonces aquí no terminé el último para mostrarles cómo es que hice el tejido. Aquí, por ejemplo, disculpen, oí como un disparo y me distraje. Aquí creo que están reventando bombitas, y aunque es muy temprano para que estén reventando bombitas o bombas. Aquí en lo que es el palito, la vareta, hago un punto sin cargar. Posteriormente voy subiendo, hago medio punto. El siguiente va a ser media vareta. Media vareta. El siguiente van a ser de este, de una vareta de dos cargadas, van a ser dos. Entonces, una, dos. Seguimos una, dos, tres. Van a ser dos igual. Una. Una, dos, tres. Terminamos. Vamos a bajar de nuevo. Varetas, palitos de dos cargadas. Vamos a hacer dos porque vamos a ir bajando. Dos, ya tenemos dos varetas de dos entradas. Posteriormente vamos a hacer media vareta. Media vareta. Medio punto. Y para terminar, el punto sin cargar. Eso es todo. Y aquí, si quieren ustedes pueden hacer un pétalo más, pero aquí es donde terminamos y a la florecita con el punto sin cargar le hago esto para que no se deshilache. ¿Vieron cómo quedó? Pues así son todos los pétalos. Y les voy a mostrar nuevamente. Aquí se vino un trocito de hilo. Podemos darle vuelta de esta forma. Vamos a aligerar porque luego el tiempo me gana. Y, ay, este sí es un bigote de mi niño que me visitó en la madrugada. Siempre viene en la madrugada. Mi nano. Podemos ponerla de esta forma, siempre nos va a quedar hermosa. La desbaratamos y la enrollamos del otro lado, siempre jalando por acá. Entonces enrollamos
del lado contrario va a quedar un poco más cerradita, pero lo hago para que vean ustedes que dependiendo de cómo enrollemos nuestra flor es la vista que va a tener. Esto es de la hilaza, pero se arregla todo cuando se lava la prenda. No se puede evitar mientras estemos utilizando o tejiendo la hilaza. Miren qué diferente se ve en que la giré hacia el otro lado. Aquí como que se cerró más, el pétalo se cerró más que de la otra forma, pero de ambas formas se ve hermosa nuestra flor. Bueno, estimados amigos, aunque no hice gran cosa, me llevó 8 minutos y pues 15 minutos cuando no es este video en vivo. Ahí están. Vean de cómo la estoy desbaratando. Ahora la voy a poner de la otra forma, del otro lado. Siempre hablan aquí. La agarramos de esta forma, es más rápido. Y así verán, aquí lo que da la oportunidad es de ponerle un centro de una perla, de lo que ustedes gusten. Bueno amigos, aquí eso es todo. Espero que les haya sido de su agrado esta bella flor. De ambas formas nos queda hermosa, solo que de esta forma nos da la oportunidad de ponerle un centro. Pero de que está hermosa, vean qué hermosa está la flor y sumamente facilita. Bueno amigos, espero como siempre sus likes y sus comentarios. Chao.